Mensaje del Arcángel Miguel y decreto de limpieza y purificación 2, más decreto para eliminar los tumores. El mensaje de hoy lo trae nuevamente el Arcángel Miguel. Él hoy te trae una fuerza especial para limpiar y purificar tu hogar, tu familia y todo lo que te rodea que deba ser purificado, para eliminar esas energías densas que a veces andan a tu alrededor y que son obstáculos para tu avance espiritual. El Arcángel Miguel sabe que tú necesitas este decreto de limpieza y purificación en muchos asuntos de tu vida. Cuando pedí un decreto para limpiar y purificar espacios de tu vida, me fue entregado este. Él hoy deja el ciclo de 21 días que ha permanecido con nosotros realizando el decreto diario para eliminar los tumores. Él seguirá junto a todos nosotros porque Él es un arcángel guerrero y permanece en nuestro destino para ayudarnos a evolucionar y a cortar con todo aquello que necesite ser liberado, cortado, limpiado y purificado. Dentro de unos días le volveré a canalizar para que me deje más decretos y poderlo compartir contigo y con todos los que lo necesiten. El Arcángel Miguel, amorosamente y con toda la fuerza de Dios, llegó a nuestras vidas para poner orden en todo aquello que estaba en desorden y cumplir así con el plan divino de Dios. Es necesario que los decretos los sigas haciendo a diario hasta haber cumplido tus objetivos. Decreto de limpieza y purificación del Arcángel Miguel. Yo soy la fuerza purificadora del Arcángel Miguel que en este momento en mi vida está entrando y limpiando, 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 entrando y limpiando. Mi hogar, mi alma, mi familia, mi cuerpo, mi mente, mi cuenta bancaria, mi monedero y todo lo que tenga que ser purificado y que se manifieste la verdad de Dios en todos los aspectos de mi vida y en este instante y eternamente, purificando, 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 purificando. Gracias, amado Arcángel Miguel, que siempre me oyes. 21º día del decreto canalizado para ti del Arcángel San Miguel para eliminar los tumores. En este instante será arrancada de raíz toda planta en mi cuerpo que no haya sido sembrada por mi Padre que está en el cielo. Tú no existes, yo te quito todo el poder y te declaro mentira. Cualquier idea falsa se desvanece en este momento. La luz de Cristo se introduce en cada célula de mi cuerpo y se manifiesta la salud perfecta. Donde Dios vive no puede existir una mentira. En mí vive Dios y solo manifiesto la verdad, luz y salud del Padre. Amén. Como siempre, guarda el decreto en tu libretita para poderlo tener siempre a mano y repartirlo con aquellos que lo necesiten. Abrazo de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Si te gustan mis publicaciones, si te gustan mis mensajes diarios, mis temas de metafísica, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias. Hasta mañana.